Grandma, can I have the chocolate chips? This secret recipe moment made possible by Emory Heart and Vascular Center. When Grandma needed heart care, she came to Emory. The difference? Emory Healthcare performs more heart procedures annually than anyone else in Georgia, which means better outcomes for our patients. And we offer advanced and personalized treatments developed by our top specialists that others don't. Like Grandma knows, where you start your heart care matters. Smart Cookie. EmoryHealthcare.org/smartcookie. ¿Te preocupas por tu familia? Entonces, ¿por qué darles solo huevos ordinarios cuando pueden disfrutar de lo mejor? Eggland's Best, los únicos huevos con ese delicioso sabor fresco de granja. Además de la mejor nutrición, como 6 veces más vitamina D, 10 veces más vitamina E y 25% menos de grasa saturada que los huevos regulares. Además de muchos otros nutrientes importantes. Así que, dales los mejores huevos. Eggland's Best. Mejor sabor, mejor nutrición, mejores huevos. Hola a todos y bienvenidos a Ideas para Vivir Mejor. Soy Eugenio Paya Ruiz, lector empedernido y amante del desarrollo personal. En los próximos minutos descubrirás las ideas principales de La conquista de la felicidad, un libro escrito por Bernard Russell. Antes de empezar, quiero recordarte que tienes a tu disposición una recopilación de las ideas y de los consejos más relevantes sobre desarrollo personal en mis 3 libros propios. Ya los conoces: Libre, Saludable y Feliz, 31 días para mejorar tu vida y Minimalismo para gente normal. Los 3 están disponibles en Amazon y te dejo su enlace en las notas del episodio. Y ahora sí, vamos con las ideas principales de La conquista de la felicidad. Todos queremos disfrutar de una vida plena, de una vida feliz. Por suerte, la humanidad lleva milenios preguntándose cómo alcanzarla. Y llegados a este punto, podemos decir que ya hemos construido una sabiduría bastante amplia, una base teórica sobre este tema. Pero tener una vida plena no consiste solamente en conocer esa sabiduría, consiste también en aplicarla, que ahí es donde la mayoría de personas se estrellan. Hoy en día, la mayor parte de las personas tenemos nuestras necesidades físicas cubiertas y por eso nuestra atención se desvía hacia otro tipo de necesidades. El miedo ya no es a no encontrar comida. El miedo hoy es a que no me acepten, a no ser validado por nuestros iguales, porque simplemente estamos programados de esa manera. Buscamos el éxito porque en la época de nuestros antepasados, los que se consideraban exitosos eran más atractivos para el sexo opuesto y, por tanto, tenían más posibilidades de reproducirse y de que su material genético, digamos, siguiera circulando. El problema es que en el mundo occidental el éxito se ha convertido en una especie de religión. Se ha hecho creer a la gente que el éxito es el santo grial, y por eso hay muchas personas que luchan y se esfuerzan hasta el punto de pasar todos y cada uno de sus días tensos, crispados, nerviosos, superados, etc. Por eso no me extraña que se estén multiplicando los casos de ansiedad, de depresión y todo tipo de trastornos relacionados con esa obsesión por el éxito. Pero ese condicionamiento social se puede superar, se puede construir una actitud mucho más saludable hacia el éxito. En primer lugar, tenemos que reconocer que la ansia de éxito no es algo intrínsecamente malo. Al contrario, una vida satisfactoria, cualquier vida que se precie, requiere de un poco de ese impulso hacia el éxito. Lo malo es cuando nos pasamos, cuando caemos en el exceso. En segundo lugar, tenemos que empezar a cambiar nuestra forma de medir el éxito de las métricas externas a las métricas internas. Mira a ver si estás satisfecho con tu vida y con tu trabajo, independientemente de cuál sea la idea de éxito generalizada en tu entorno. Piensa que a veces tener lo suficiente ya es un éxito y eso ya nos permite ser felices, aunque no encajemos con la idea de éxito de la mayoría de la sociedad.
Esta obsesión con el éxito nos lleva al tema del cansancio. Por desgracia, en un mundo como el actual, en el que siempre parecemos estar activos, es muy raro encontrarse con alguien que te diga: oye, me siento súper bien, descansadísimo, lleno de energía. Es muy raro. Y lo interesante es que esta fatiga general, la mayoría de las veces, no es una fatiga física. De hecho, hay estudios que dicen que el trabajador manual medio, la persona que está trabajando con su cuerpo todo el día, no se siente más cansado que el oficinista medio. Esto es muy extraño. ¿Y por qué pasa? Porque la fatiga que arrastramos, la mayoría de nosotros, es una fatiga principalmente psicológica. Russell la llama fatiga nerviosa y nos dice que esa fatiga nerviosa viene de una preocupación excesiva. Y claro, es muy difícil ser feliz cuando nos sentimos sin energía. Nada nos roba más energía que la preocupación. ¿Cómo podemos superar esa preocupación excesiva? Pues por un lado, desarrollando lo que el libro llama la disciplina mental, que en su esencia la disciplina mental consiste en pensar las cosas correctas en los momentos adecuados, y no como hace mucha gente, que piensa las cosas incorrectas en los momentos más inadecuados. Y por otro lado, es importante que aprendamos a poner las cosas en perspectiva, que aprendamos a pensar en la importancia real que tendrá este momento aparentemente problemático y dramático dentro de 50 años, 10 años o incluso el año que viene. Visto así, seguro que la situación no va a ser tan grave. El entusiasmo es, según Russell, otro de los factores que contribuye a disfrutar de una vida plena. Los niños pequeños son nuestros modelos en esto. Para ellos todo es emocionante, todo es interesante. Y esto pasa simplemente porque ellos ven el mundo con ojos nuevos, sin ideas preconcebidas, sin creencias limitantes. No tienen un mapa todavía. Y todos nacemos en esa situación y normalmente la vamos perdiendo en la adolescencia y en los primeros años de la edad adulta. ¿Podemos hacer algo para conservar al menos parte de ese entusiasmo? Pues Russell nos dice que sí. Y eso que podemos hacer es tener aficiones. Cuantos más intereses tenga una persona, más oportunidades tiene de ser feliz. Así que elige qué aficiones vas a tener. Déjate guiar por tus instintos, déjate guiar también un poco por tu entorno, piensa en qué cosas te interesan de verdad y, por supuesto, una vez que elijas, siéntete absolutamente libre de cambiar esas aficiones cuando quieras. Lo que te gusta hoy no tiene por qué ser lo que te gusta dentro de 5 años. Otro factor para construir una vida plena es el amor hacia los demás. Tenemos que ser generosos en nuestro afecto y en nuestra amabilidad. Piensa que normalmente las personas que dan más amor también son las que reciben más amor. En otras palabras, tenemos que dar nuestro afecto con más frecuencia de lo que probablemente estamos acostumbrados. Y rescato en este punto una frase de Bernard Russell que dice: de todas las formas de precaución, la precaución en el amor es quizás la más fatal para la verdadera felicidad. Los seres humanos no tienen por qué ser los únicos destinatarios de ese afecto. Puedes volcar tu amor en los animales, en la naturaleza, en la vida. Ver el mundo como un lugar amigable nos va a dar más seguridad y más confianza en nosotros mismos. Intenta percibir el mundo como una gran familia o, si no quieres, como un patio, como un gran patio de vecinos, como una urbanización, como un lugar en el que todos vivimos juntos y tenemos cosas en común. Y el siguiente y último factor para una vida plena es la moderación. Más no siempre es más. El esfuerzo por alcanzar algo es bueno, el sobreesfuerzo ya no. El sacrificio tampoco. Rafa Nadal se esfuerza cuando entrena, pero no se sacrifica y tampoco se sobreesfuerza. ¿Y cómo sabes que el esfuerzo que estás haciendo es excesivo? ¿Cómo sabes que estás cayendo en el sacrificio o en el sobreesfuerzo? Pues cuando esa actividad empieza a ir en detrimento de tu paz mental. Si estás llegando a ese punto, afloja,
afloja. Muchas veces aceptar es la mejor medicina, porque después de todo no sabemos qué es lo mejor. Algo que parece bueno puede ser malo, algo que parece malo puede ser bueno a largo plazo, y no podemos saberlo porque no somos Dios. Lo que sí que podemos hacer es confiar en la vida, confiar en que la realidad siempre avanza hacia aquello que es bueno, hacia aquello que es mejor. Y desde ese punto de vista, las malas rachas, los contratiempos, tienen menos importancia. Ojo, esto no significa que no actúes o que dejes de creer que el cambio es posible. Esto no es aceptación, eso sería resignación. Y la resignación, 100%, te aseguro que tampoco te va a ayudar. Así que ya lo sabes, como seres humanos siempre vamos a estar buscando la felicidad. Nuestros antepasados la buscaban, igual que la buscarán las generaciones que están por venir. Y en esa búsqueda, siempre el ser humano se va a encontrar con una serie de obstáculos. En nuestra sociedad actual en concreto, esos obstáculos son la obsesión por el éxito y la preocupación excesiva. ¿Cómo los superamos? Cultivando la disciplina mental, manteniendo nuestro entusiasmo a través de nuestras aficiones, practicando el amor y la generosidad hacia los demás, evitando caer en el sobreesfuerzo o en el sacrificio, confiando en la vida, confiando en el proceso natural de cambio. Estos elementos son las claves de Russell para disfrutar de una vida mejor. Y hasta aquí las ideas principales que he encontrado en La conquista de la felicidad, un libro escrito por Bernard Russell. Espero que te haya gustado. Si es así, por favor, echa un vistazo a mis libros o suscríbete al podcast, dale a me gusta, comparte en redes sociales o por WhatsApp con esa persona que quieras que mejore su vida. Y sin más, me despido. Muchas gracias como siempre y hasta la próxima. Grandma, can I have the chocolate chips? This secret recipe moment made possible by Emory Heart and Vascular Center. When Grandma needed heart care, she came to Emory. The difference? Emory Healthcare performs more heart procedures annually than anyone else in Georgia, which means better outcomes for our patients. And we offer advanced and personalized treatments developed by our top specialists that others don't. Like Grandma knows, where you start your heart care matters. Smart Cookie. EmoryHealthcare.org/smartcookie. ¿Te preocupas por tu familia? Entonces, ¿por qué darles solo huevos ordinarios cuando pueden disfrutar de lo mejor? Eggland's Best, los únicos huevos con ese delicioso sabor fresco de granja. Además de la mejor nutrición, como 6 veces más vitamina D, 10 veces más vitamina E y 25% menos de grasa saturada que los huevos regulares. Además de muchos otros nutrientes importantes. Así que, dales los mejores huevos. Eggland's Best. Mejor sabor, mejor nutrición, mejores huevos.